Y así fue como básicamente empezó todo con algo así. Y obviamente lo que les quiero platicar hoy es de lo que pasó con mi McLaren Senna. Como muchos de ustedes vieron en línea, mi coche se prendió en llamas y ahí quedó, se derritió todo. We were driving a little bit, he gave us a notice and he just fucking went up in flames. It's up in flames right now. Alrighty, thank you. Take care, bye. Oh my god. Shit! Uh-oh. Fuck! Y no les quiero contar todo el cuento del día y qué estábamos haciendo. Lo único que quiero hacer es nada más contarles la historia rapidísimo para que ustedes también vean si alguna vez les pasa algo parecido. No tiene que ser en un pinche McLaren, le puede pasar a cualquiera en cualquier coche. Sepan qué hacer, porque yo no tenía ni puta idea de qué hacer. Venía manejando dos días o la noche antes de Año Nuevo, no estoy ni siquiera seguro cuándo, a mi coche muy cerca de mi casa. Y en una subidita, en lo que estaba subiendo, literal, casi a nada de mi casa, en lo que estaba subiendo, empecé a ver como en el espejo de atrás que había algo haciendo así. Y pues volteo y resulta que eran flamas saliendo del escape y lo que estaba saliendo del escape, las flamas, estaban aterrizando en el piso y prendiendo el piso. Ahí no sabía yo exactamente qué puta madre era, qué estaba pasando. Entonces lo primero que pensé fue, ok, tengo que bajarme del coche. De ahí me di cuenta que en esa calle todo está lleno de árboles y como todo se había quemado hace poquito por los incendios de California, justo eso se había quemado todo. Entonces estaba la mitad seco y la mitad no. Cualquier cosa se hubiera prendido todo eso y ahí empezamos otra vez y sobre todo con los vientos que había esos días. Entonces, rapidísimo y en chinga lo que pensé fue, voy a darle una acelerada, poner el coche neutral, que llegue lo más lejos posible porque sabía perfectamente dónde había una casa con un buen espacio para parar el coche sin árboles para que si se iba a quemar el coche se quemara ahí. Me paré ahí a la derecha, me salí en chinga del coche y le estoy hablando, o sea, ver una flama, o sea, lo que estaba burlando de así. Y de la nada explosiones como locos. Well, there goes my fucking dreams and everything up in flames. Fuck. Okay. Yeah, it's just a fucking car either way. A lo que quiero llegar con esto es, si ustedes tienen o ven fuego en uno de sus coches, olvídense de ver qué putas hacen, lo ponen, lo paran inmediatamente y se salen y corran. Porque nunca sabes cómo va a explotar, cuándo y de dónde, que está cabrón. No me di cuenta de todo lo que nos pudo pasar en esos segundos, porque literalmente fueron segundos solamente de cuando dejé de acelerar a cuando me estacioné y lo rápido que pasan las cosas. Okay. How did this happen? I don't fucking know. It's crazy. I guess my whole joke on Lamborghini blowing up and like all of that is just a joke. Sobre todo, ¿cuánta gente no vino y se paró junto a nosotros cuando el coche estaba prendido en fuego y nada más se quedó ahí parado tomando fotos? No mames, o sea, estamos hablando de peligro, estamos hablando de fuego y estás viendo todo lo que ha pasado en California y te quedas ahí parado como pendejo. ¿Qué crees que va a pasar si vuelan piezas o tu coche está hecho de qué? Yeah. Go, 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 go. No. This is really bad, dude. It's about to blow up. Go, go, go. Go. Sobre todo cuando llamamos a los bomberos inmediatamente en cuanto nos paramos para que vinieran en chinga a ver si pueden apagar el coche antes de que se prendiera porque vivimos cerca de una estación de bomberos. Y en lo que llegaban los bomberos, pues el coche explotó varias veces y es todo lo que están viendo. Pero aparte de eso, había una persona, por no decirles pendejos, porque son unos pendejos que se pararon ahí justititito donde era para que entrara el camión de bomberos y nada más no se movían. Y les digo, está bien que quieras tu pinche foto, pero ¿a qué costo? My wing is melted. Totalmente, el coche se derritió, ahí quedó y pues estoy triste a huevo. Es el coche, ustedes lo han visto por un par de meses, pero llevo hace un año, dije, yo voy a comprarme este pinche coche cuando salga, no importa lo que pase. Y fui muy afortunado que pues me chingué y le pegué. Tuve que esperar muchas cosas que pasaran porque al principio del año hice un video que dije, güey, ¿me voy a comprar un Bugatti o me voy a comprar el Senna? Yo ya sabía que quería un Senna. Entonces me chingué para comprar el Senna, me chingué para esperar a que llegaran los Sennas porque no lo podías comprar de alguien ordenado. Era demasiado desmadre, tenía que esperarme a que llegaran los coches. Y ya que llegaron los coches, pues vieron lo que pasó con el primero, se fue a la chingada y este se quemó en dos días después de que McLaren ya me había dicho que no me iban a dar uno. Entonces yo creo que como seña del universo yo ahí quedé con el coche. Y lo que más me rompe la madre con esto es, me imaginé que este coche iba a ser el mejor coche del mundo y el mejor que yo haya manejado en mi vida y tristemente lo fue.
de que no me arrepiento nada de haberlo tenido, sobre todo porque lo pude manejar por tanto tiempo. O sea, por las 11 días, 12 días que lo tuve, le puse casi 400 millas. Lo usé bastante rico, me la pasé bien, me divertí, nunca me la mamé porque no tenía que, ahora sí que, ¿cómo se dice cuando? Como calentarlo antes de las 500 millas, no pisarle ni hacer mamadas. Y no lo hice, respeté muchísimo el coche y aún así valió madres, pero lo disfruté un chingo y ahora la tristeza es no hay nada más en el mercado que se compare con este coche. Jesus. Look at this. This is kind of cool. The exposed carbon fiber, you can see it underneath the paint. So there's that. There's the paint, and that's the exposed carbon fiber. You know how... Jesus. Jesus Christ, dude. Look at it. It's all charred. Like, inside, it's kind of crazy. These two windows are gone, and the interior is completely melted. I've never seen... Oh, my steering wheel. I loved you so much, you fucking car, for a week. God fucking damn it. Thank you. Also the top. Mark. So at this point it's like, the fuck does it matter if they're gonna take the car up in pieces or not? They just pull it. It's crispy. Yeah. Oh, you love doing that to my wing. That was my favorite part of it. It goes up and down. I love you, Senna. It was fun. Those are the lights. Yep. That's LED right there. That's crunchy. Well, we're on the street. Yeah. Thank you. Oh, man. By the way, guys, if you're looking at this, look at carbon fiber after it burns. Becomes rather flexible, if you will. Look. Todo el mundo me pregunta, ¿ahora qué? Digamos, cómprate otro. No es tan fácil convencer a alguien que sufrió algo así, que vayas y dices, güey, no hay pedo, cómprate otro y manéjalo sin pensarlo. Y olvídense de mí, o sea, también mi mujer. Jamás quiero que estés en un coche nada más angustiada todo el tiempo pensando, güey, pues qué pasa si en un segundo se prende otra vez esta mamada. No puedo. ¿Qué voy a hacer? No tengo ni puta idea. Y eso lo hace interesante en el mapa, ¿no? Porque abre más opciones y todo. No sé, honestamente no sé, pero lo que quiero que se lleven todos con esto es, si ven fuego en su pinche coche, cosas materiales valen verga, corran, sálganse, váyanse a la chingada, luego las compran otra vez, asegúrense de siempre tener seguro. Cuídense, perros, cuídense. Esa es la historia de mi McLaren Senna que se quemó de la nada.